Y hola chicos, hola chica de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí me Terraria en un nuevo video. Y bueno, seguimos en el Ah, yo no videito sé que aquí. te silencias, culero. ¿Ya se dio cuenta de que me silencio para hacer el saludo? Saludo. No me está escuchando, de verdad. Pero bueno, hoy vamos a ir por lo de la jungla. Y bueno, pues para ver qué más podemos conseguir en la jungla. Así que bueno, gracias por ver. Ah, perro, si te la supiste. ¿Por qué? Porque justo estaba haciendo el saludo cuando me dijiste, ay, ya sé por qué te silencio. Sí. De repente, no sé por qué se está moviendo y no la escucho. Ah, no sé por qué. No mames, si lo he estado haciendo en todos los videos, en todos los episodios. Rápido, se va a chingar este corazón, mira. Ah, qué perro. A la junglita, por las esporitas y por la reina abeja. Y después de eso vamos por Skeletron en el siguiente episodio. Y luego de eso vamos a hacer la... ¿Cómo se llama? Mazmorra. No, pues eso en el mismo video de Skeletron, ¿no? La mazmorra. Así, entonces. Después de eso vamos a hacer ya la... plataforma para... el muro. Tan rápido. Estamos avanzando en chinga, ¿eh? Pero pues sí, el Power Spike del... del meteorito es muy rápido, güey. No sabía lo que te decía. Ah, tenemos que checar el desierto. ¿Por qué? Ah, por ahí abajo. A ver qué hay. Ajá. No llegué. ¡Ay! Verga, espérame. Ahí está. Ah, también lo que te vas a la lavandería. Encontré estrellas. Ah, ok. Me hice 2 de mana. ¿Cuánto mana ya tienes? 140 y 40 son de 2 ítems. Ah, bien. Ah, perro, pensé que te tenía que carrear todavía más feo en este juego, pero pues no. ¿Por qué? Pues no sé, pensé que eras más noob. No manches. Algo así como el Brian. Él fue el pendejo el que nos dijo, juega en Terraria, ¿no? Sí. Ya. Yo fui el último en jugarle, ahorita ya sé el que más sigue. Pero pues no hay nada bueno. Bueno, solo las pociones de Recal. Que sí estás... En la mera esquinita. Te digo, conozco el pinche juego así de culeros. Mátalo, mátalo. Dale zapes, güey. Hasta que se muera. Ahí te van unas abejas. Ya encontré una colmena. ¿Ah, ya? Qué rápido, ya. ¿No? Ahora nos faltan las esporas de vida. Fue por accidente, güey. Me caí y dije, no, ya me morí. Caí aquí. Espera. ¡No, espera! Que estoy bajo de vida y... Sí. Ah, no, ya no. ¿Cuál bajo de vida? Estás entero. Espérame. Aguas con el invocador. Ya no fui. Ah, no, fue la... No, fue el... la pendejada esa. La que nos estaba matando. No mames. Yo no tengo pociones de vida. O bueno, no para curarme, por lo menos. Te ilumino. Es que hay una pendejada aquí que nos está haciendo focus. Mi visión pone, hijo de tu pinche madre. Pues no mames, espérame, no puedo. Estoy casi muerto. Ya, ahora sí ya me puedo curar. Ya, ahora sí. Eso es que me voy a morir. No mames, no. Es que aguas, que ahí hay una... Ahí hay una planta. Salte de ahí, salte de ahí. Vete aquí en la... miel. Verga. Ahí está tu miel. A ver si lo puedo matar. Esa puta planta, güey. Esa puta planta fue la que la cribó. ¿Se puede activar? Sí, si un enemigo le pega, sí la activa. Y justo se nos generó una plantita ahí para que la activara bien. Ay, no seas mamón. Ahí está. ¿Te mueres? No, casi. Bueno, no, estoy a 100 de vida, ¿no? Pero pues, de todas maneras. O uso una de recal y creo que nos sigue, ¿no? No sé, no sé si ya estoy llegando. Bueno, no. Ya aparte ya está a punto de morir. Tiene 800 de vida. La vez que el Brian, que le invocó a Brian y nos siguió a los tres a todos lados. Estuvo buena esa. Ahí justo se generó tormenta de arena a mitad del desierto que voy. Está madre. Ah, no te preocupes, creo que se la mato. Oh, apenitas. 68, 22 y... ¡Ah, seas mamón! En serio, se quedó 22 de vida. Ahí está, ya se murió. Putas. ¡Ah! Sacó el arco, güey. Ninguna esa distancia.
No, qué asco. Bueno, lo único que importa aquí son las granadas de abeja, ¿no? ¿Cuántas tienes? Yo, tú eres el que las estaba picando. Ocho. ¿Ocho? Ah, ok. Entonces déjame picar más. Mátalos, Pachequito. Mátale, hijos de su chingada madre. Bueno, vamos a buscar las esporas. ¿Cuántos necesitamos? No sé. No he caído mago. Pues tú busca las que sean necesarias. ¿Sabes qué? Nos vendría bien una poción de minero. ¿Tienes bombas mejor? Sí, pero poquitas, solamente cuatro. Bueno, ocho con las de slime. ¡Ay! Me eché una a mí. Sí, me di cuenta. Una. Otra colmena. No, 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 no. Uy. ¡Ay! Ahí está el invocador. Ya, mátalas. ¡Mátalas! Ah, ya no tengo pociones, güey. Ah, tú sí, perro. Acá arriba te lo dejo, vente para acá. Aguacé que con el gancho también se puede activar el. Sí. Espérame, voy a iluminar. ¿Ves? La activamos. ¡Uy! Ay. Oye, tú tienes pociones, ¿no? Ah, sí. Gracias. Es que le estaba buscando. Uf, Sí, reí. lo estás pegando tú y me está haciendo todo el focus. Aguas. Ah, no. Las abejas sí te hacen focus, ¿ve? Aguas con las abejas. Ándale. Pinches melees. Ahí está. ¿Qué fue? Ay, sacó otra rodilla. Creo que las rodillas las saca siempre, ¿no? La que no es la vara de colmena. Saco abejas tras sufrir daños. ¿No te pasa que nunca buscas las pinches? ¿Cómo se llama? Las estas de la jungla y ahora que las estamos buscando, no, nada más nos. Bueno, ahorita ya apareció una, pero pues no apareció. Oh, aquí hay una casa. Ahí abajo hay otra. Oh, sí, los pies, bebé. Yo tengo un exterminador. Minde salió casi Tati. Sí. Ah, ten. Ten, ten, ten. Oh, gracias. Ah, espérame. ¿Te doy las esporas? Bueno, no. Oh, shit, ¿qué es eso? Una ninfa. ¿Ah, sí? Ahí ¿Dónde abajo. está? Aquí en la agüita. Ahí está. Mátala. Ay. ¿Con qué? Ya se muere. Y Ah, no soltó sí. nada. Oye, tengo el inventario lleno. ¿Tú cómo vas del inventario? ¿A la mitad? Ah. Oh, oro, ahí arriba. Hola. Oh, oro. aquí hay unas garritas para. ¿Cómo se llama? Para que completes el juego de zapatos. Ah, está, me la hago. Bueno, las rodillas de abeja no creo que las quieramos, pero pues sí se venden bien. Las colmenas también las queremos. Por ahí tú me habías dicho que te gustaba la escopeta. ¿No sabes que me gusta la escopeta? ¡Ah! ¿Traes la Onix? Traigo la explosiva. ¡Ah, verga! Sí te salió. Bueno, hubiera preferido las tobillas de viento, pero también está buena la escopeta. Ah, no, ese debería salir o tobillera de viento, o el guante que es para mí, o la tobillera, o otra vez otra escopeta. Puede salir cualquiera. Qué raro. A las dos cofres aquí. ¿Dos pegados? A ver. Espérame, Sí. nada más quiero ver esa cosa inédita. Ah, cierto. ¿Qué te salió? Te oye el viento, dime que sí. Unas botas floridas. A ver. Ah, ya sé cuáles son. Nada, creo que es lo peor que puede salir. Ah, mira, aquí hay otros zapatos, pero.
Mira, aquí hay otro invocador del ojo de Cthulhu. Ya no me puedo llevar casi nada de aquí. Pues yo estoy lleno y ya no tengo antorchas. Digo que retirada. Yo también, porque estoy también lleno de cosas. Ya me regresé. Oh, es que no encuentro la armadura. ¿Con cuántas? A ver, haz la suma. 8 casco, 16. Ajá. 32. 8 por 4. Tengo 25. Ah, ok. Entonces, otra vez, ¿vamos? O sea, dejamos las cosas aquí, ¿vamos? No, no. ¿No? Entonces, ¿todavía no te quieres hacer la armadura? ¿O quieres ir primero contra Skeletron? Que no, es en el siguiente episodio. Va, con eso ya está GG el pinche. ¡Feliz! ¿Qué? Te estaba acomodando. ¿Estás? Jeje, la abejita. ¿Uno, no? Sí. Qué vale. Creo que ya, ¿no? Espérame, déjame parar la grabación para irnos ya contra Skeletron, ¿no? Antes de que se haga de día. Simón. Bye.